y necesitará, no te digo necesitará un fondeo de no 8 kilos, sino a lo mejor 15 o 20. Y el Pinzing, que era uno que estaba en Punta del Sí, Este, que sí. tenía 150 pies. Una cosa así. Sí. A veces lo mando Sí, trabajando ya con un botoncito. claramente. Tiene un malacate. Hasta las brisas se izan con un No te botoncito. equivocas nunca. No, 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 olvídate que no te equivocas nunca. Bueno, Intentamos obviamente todo les con un mando. botoncito. Búsquenlo por internet, Pinzing. Entonces por eso hay tablas, ¿no? Y para cada tipo de fondeo, para cada tipo de eslora de barco y tonelaje, les recomiendan más o menos qué tipo de fondeo ustedes necesitan. Y también el eslabón de la cadena para que no se parta y la mena del cabo. Cabo 10, de 8. Una consulta, cuando antes de eso, esa tabla se tenía que dar, la tabla de cálculo de ancho a campo, y se carga. Eso, ¿se carga? Lo que va a aguantar el fondeo. Lo que pasa es que esto te va a ser más útil, porque vos arriba del barco no sabés cuánta carga. Lo que vos sabés es tu eslora y tu peso. Pues al final te va a servir más. Bueno, ahí vamos. El aparatito ese que aprietan el botoncito y sube y baja el fondeo se llama cabrestante. Si no lo llamamos malacate, lo llamamos cabresta. Todo el mundo lo llama malacate, a todos los que están en los autos, nosotros lo llamamos cabresta. Porque sí. ¿Qué más? Anoten. En esos barcos, todo el cabo, todo el cabo del fondeo es cadena en realidad. Por el malacate o cabrestante trabaja con el aparato funciona con cadena. Aparte de ahí no te importa el peso, porque de todas maneras con un botoncito sube. Y también como es cadena, necesita menos cabo, menos distancia. Es que guardan una relación. En el Danfor, por ejemplo, es más liviana porque el sistema de las cuñas y demás engancha bien. Claro. Hay otra que no se la mostré, es el ¿cómo es? El hongo. Es parecido al arado. Ah, sí, es, no. Hay Ya uno sé cuál es, que sí. es una especie de semicírculo con el caño que viene acá y acá va enganchado. Sí, es algo Entonces. así como se da el dibujo, no me acuerdo cómo se llama, pero no, son muy raras esas. ¿Está por ahí? Ahí. Nunca me acuerdo el nombre. Exacto, esta que está acá, si lo tienen por ahí es esa que está ahí. Esa punta de la sesión del 95. La clave también es la superficie, porque es como que arrastra arena. Entonces, son las dos cosas, es superficie y peso también. Si es muy livianito, aparte se va a soltar fácil. Esas son las dos cosas. Si es Danfor, va a pesar relativamente menos el resto. Un tema. Siempre les hablamos que había que tener cadena. Pero también les decía que siempre, generalmente es cadena y cabo. Pero si la cadena es mejor, ¿por qué no? ¿Por qué cadena y cabo? ¿Y por qué no siempre todo cadena y listo? Por un lado, bueno, se una cancha, bolsa, de verdad. Además, porque está una bolsa de cadena así ahora, que pesa 200 toneladas. No es menor. Bueno, hay dos cosas. Una es verdad, la cadena, hacer la firma en la cornamusa va a costar un poquito más. Va a haber que hacer algún invento ahí medio raro. La otra es que la cadena es rígida y como es rígido, se va a comer peor los golpes de olas y movimientos del barco. En cambio, el cabo tiene una capacidad elástica más grande y absorbe parte de eso. Entonces, y aparte es más liviano, realmente. Entonces, usar parte de cadena y parte de cabo es bueno por esa causa. La cadena mejora el ángulo y el cabo les da cierta flexibilidad y aparte amortigua los golpes y va a hacer que haya menos posibilidades de que se rompa el fondeo. Pues está tirando todo el tiempo, eventualmente, o tiene que sobredimensionar mucho la cadena, o eventualmente puede pasar que se rompa en algún momento. ¿Cómo haces para unir el cabo a la cadena? Después vemos. Ah, Después si hago dos agregados a lo que él dijo.
El cabo que se usa por lo general para frontera es un cabo de nylon. El cabo de nylon tiene la ventaja de que es un cabo que es bastante elástico, o sea, no elástico tipo chicle, sino que con la tensión estira un poco. Entonces, no, es nylon. Para fondeo se usa nylon. ¿Presado o de otra ventaja? Tenemos la suerte de que no siempre lo más caro es lo mejor en algunas cosas. Claro, sí. En este caso, el cabo que se usa para fondear es más barato que los cabos de escotas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente buscas cabos que tengan elasticidad. Y esos son cabos más baratos. O sea, típicamente el cabo de fondeo y el cabo de amarre son cabos, por decir entre comillas, peores que los de las escotas. En las escotas buscamos, en las drisas, cabos que no estiren. Entonces nos matamos tecnológicamente para que sean... Buscando Spectra, Tecnola, cabos que tienen el coeficiente de estiramiento de 0,0001. O sea, nada, y salen un huevo de guita, ¿no? Pero bueno. Acá, el que usa un cabo que usarías en una escota, un cabo de Spectra, por ejemplo, es un material espectacular para fondear, es para matar. Es peor y le salió 5 veces más. Y la última cosita, piensen una cosa, que cuando nosotros fondeamos, el barco queda atado al cabo ese. Si nosotros tenemos una cadena que sale desde arriba del barco y está raspando contra los bordes, entonces la bola de la cadena raspa contra los bordes del barco y al rato ya vas a tener como que está todo dañado, entonces por eso se saca arriba. Entonces, no lastima el barco. Otra ventaja de tener el cadena al principio es que si el cabo estuviera en contacto en la primera parte de la cadena ahí contra el fondo, el cabo se va degradando y la cadena contra el fondo no le pasa nada. Si es de, aparte de galvánica, es para no es oxidable. En la parte del barco pasa lo que dice Diego, o sea, al contrario, mejor que se acabe. Bueno, por ahí me preguntaban, ¿quién era? Me preguntaban cómo unir la cadena con el cabo o el cabo con el fondeo, o depende cómo sea la combinación. Generalmente no hacemos unas de guía y listo. Generalmente el cabo con la cadena la tratamos de unir con esto que se llama gasa. Cuando el cabo viene, vuelve y se vuelve a meter dentro del mismo cabo. Algún día que estemos en el fin de semana, me voy a acordar y les muestro cómo hacerla. Nos buscamos algún cabo viejo, lo que están para tirar, y armar estas gasas, créanme, es una estupidez, es re sencillo. No va a quedar así, tampoco les prometo tanto. Es muy sencillo. Y esta chapita de metal que está acá, se llama guardacabo. Sirve, ¿para qué? Para que, como acá va metido el grisete, para que la parte de metal del grisete toque con metal y no vaya comiéndose el cabo. ¿No? Esto lo unen a esto y esto les puede durar años y años y años. El grisete, se los presento porque creo que hasta ahora no habíamos hablado nunca de grisetes. Esto es un grisete. ¿De barcos hay? Sí. Hay algunos que lo tienen en el pie, algunos que los tiene. Las drisas, todas las drisas. Claro, las drisas son automáticos en general. Si alguno lo quiere ver, acá tiene uno ahí de vuelta por porque es de mi fondo. Sí. ¿Cómo? Algunos sí. Lo que pasa es que los H están todos armados de distintos, no es que son tan iguales. Algunos tienen sí. El puño de Amura, la mayor, no tiene un grisete. Es parecido, es un pasador. Y se llama toda esa parte se llama gansera. En el pie sí, algunos que no. ¿Algunos tienen? El vivo tiene. Sí, el vivo. ¿Se olvidó o se le da? No me acuerdo. Generalmente lo que se hace, por un tema de seguridad, es tratar de que este grisete que tiene esta parte y esta que está acá que se llama gusano. El pasador se llama gusano. Es un buen nombre para que se acuerden porque se habla un montón del gusano. Y está típicamente la gente de gusano se les cae al agua. Sí, tipo se me cayó el gusano y dice, buscamos un grisete, no hay más. Y ahora que hacemos el grisete. Momento menos indicado. Se lo trata de o poner una chaveta, hay algunos que tienen chavetas, o lo más usual es atarlo con un cabito de. Con un hilo de metal, con un hilo de nupcial. Sí, el alambre de organizar.
es simplemente una vueltita y ajustarlo, porque la idea es que con que esto no pueda girar un par de vueltas, ya, ya está. Un tema, ¿por qué no usar las de guías? Si ustedes usan las de guía para unir, por ejemplo, el grillete, o peor, está por ahí, no sé. Mucho peor, esto, lo que va a pasar es que el cabo, donde se engancha el grillete que van acá, con el hoyante, con el agujero ese, el cabo, como las de guía, permite un movimiento, no queda como estrangulado y enganchado, sino que ese cabo va a pasar y va a estar flotando, se va a quemar y se va a cortar. ¿Y cuándo les va a pasar eso? ¿El día que tienen tres nuditos y están tomando ahí algo al sol acá y no hay corriente y no hay viento? No, el día que realmente necesiten, ahí se les va a cortar. Y no va a ser de Murphy, se lo van a haber buscado. Se usa el nudo de rezón, por ejemplo. El nudo de rezón es este. Tienen acá un... Esto, por ejemplo, viene al fondeo, ¿no? Pero en lugar de así, podría ser directamente un grisete. Acá les muestro cómo hacer el nudo, pero en realidad es muy sencillo. Es, viene, da dos vueltas y cuando vuelve hace un ballestrinque en el cabo. El tema es porque tiene dos vueltas, ¿no? Lo que pasa con este cabo es cuando se aprieta, queda como agarrado, queda agarrotonado y no gira tanto. Nudo de agarramiento. No gira tanto. Entonces no frota tanto. Y queda mucho mejor. Más complicado de sacar, ¿no? No, se desata fácil. Cuando se azoca, azocarse es que un cabo que se aprieta. Todos los nudos náuticos buenos, náuticos en serio, son nudos que cuando se azocan tienen siempre algún escape, alguna forma de desarmarlo fácil. Este no es tan difícil. Es el último recurso. En la de guía vieron que la partecita de atrás ustedes la corren y se desarma el nudo solo. En general son así los nudos náuticos. Bueno, cuando elijan un lugar para fondear, obviamente piensen en la situación, o sea, los cambios que va a venir, piensen en lugares reparados. La verdad es una tontería lo que estoy diciendo, es obvio. Pero sepan que si ustedes están fondeando en un lugar donde tienen ola, el efecto que va a pasar es este, por ejemplo. Que cuando estén abajo, en la parte de abajo, en el seno de la ola, van a tener una buena caquetinaria y un buen ángulo acá, en el fondeo. El fondeo va a aguantar. Pero cada vez que el barco suba con la ola, se va a tensionar y va a hacer un tirón al fondeo y encima le va a haber cambiado el ángulo. Y la conamusa ni hablar. Pero le va a hacer un tirón al fondeo y encima le va a reducir la resistencia por el ángulo. O sea, se suman los dos efectos en contra. Y si encima es de todo de cadena, van a tener un cimbronazo arriba del barco. Porque la cadena, no, como dijimos, no es elástica. Obviamente, en estas condiciones, lo mejor es dar más cabo. Mientras más cabo den, este efecto se va a ir reduciendo. ¿No? O, mejor, ponerla en un lugar donde sepan que no va a haber ola. Pero, bueno, no. Otro tema importante. ¿Qué pasa si fondean en esta situación? Esto es una costa. O piedras, o cualquier cosa así. No, el viento viene de arriba. Es así, el barco está acá. ¿Te vas a dormir? Muy típico de los que se van a la corriente en Punta del Este, ¿sí? Claro. En el otro lado de la corriente porque no hay viento, te dicen, mantuvo ahí, fondean todos ahí, bien pegaditos. ¿Te fuiste? Cosa de que tengan que nadar poco hasta la plaza. Llega a bajar un poco la madera, si el viento llega a robar la madera. Sí, el viento que hace. Te pongo una situación. Vamos a ese ejemplo. ¿Te fuiste a Colonia? Daría lo mismo, Borriti. Después está Colonia. Llegaste de noche. Colonia en verano de noche, viento norte. Casi siempre tenés viento norte. Fondeaste en algún lugar contra la costa, pongámosle que puedas, porque no hay muchos lugares. Y el norte está arriba. Fondeaste así. Te fuiste de fiesta de noche, volviste. Claro, es decir, te despertaste a las 3 de la tarde. ¿Dónde crees que va a estar el barco a las 3 de la tarde? En Colonia, en verano, a las 3 de la tarde se va a haber puesto del sudeste. Mismo Riachuelo este año, ¿no? Mismo Riachuelo. Fue otra cosa. Fue otra cosa. Ay, me traje. La semana que viene vamos a mostrar fotos de eso. Todavía lo estamos pagando.
La semana que viene vamos a hablar de varaduras y uno de los limos está fuera de combate arreglándose y vamos a explicar el caso. Algo similar esto de que se fueron, volvieron a dormir ahora, dejaron el barco donde está. Entonces el barco comiendo el suelo se va a poner así, acá. Si el flaco quería bajar a tierra de una, buenísimo, porque se la baja caminando. Pero del barco no va a quedar nada. ¿Está? Obviamente, tienen que pensar qué es lo que va a pasar con los cambios de viento. Bueno, ahí está fondeado buenísimo. Acá, cuando el viento entre así, va a empezar a rotar y en algún momento se le va a pegar contra la costa. Entonces, no es que no se puede fondear en estas condiciones. Pero no pueden fondear algo que se llama el borneo. ¿Qué es esto? Fondear con una sola ancla, con un círculo, moviéndose en un círculo alrededor de lo que, según lo que haga el viento. Y marea. Viento y marea, porque si acá la marea baja, peor, porque se amplía el círculo. Lo que hace la marea es achicarte o ampliarte el círculo en el cual se mueve el barco, porque el barco... vamos, lo andes. Entonces, este barco, si quieres fondear acá, tiene que tomar unos respetos distintos. Bueno, ¿cómo se fondea con elegancia, con coolness? Con coolness, porque somos de Cuba. Número uno, y no es menor, y esto créanme, lo he visto un montón de veces. Mandé muchas cagadas, puedo decir que esta todavía no me la mandé. Tirar el fondeo, sí. Y tirar el fondeo. Y se fue. Suerte que Campo se va. Que lo hemos visto esto, ¿eh? ¿Y dónde? ¿Y el cabo? No, no la tengo. Ah, ok. ¿Y el fondeo bajo? Si alguna vez llegan a Rachuelo y se olvidaron el fondeo, sí, no se aflijan. Tienen un cabo con un gran pin que después les voy a mostrar una foto que es y van a encontrar 50. Porque esto, en Uruguay, en lugares donde típicamente vamos y fondeamos, lo hicieron 25 millones de veces. Y les puedo asegurar, si ustedes navegan seguido a Uruguay, en menos de 2 años lo van a ver. Va a haber alguno que va con algún amigo no nauta, que le dicen, bueno, anda adelante, ahí a la punta, y tirá el ancla cuando te diga. Va a tirar el ancla. ¿Qué? Sí, son caras, ¿eh? No son malas las pasantes, no es que vale 50 pesos y compras otro. Entonces, podrías. Entonces, te aseguro, si el Río de la Plata, esto lo decía Mingo Palacio, si el Río de la Plata fuera transparente no navegaríamos. Seguro. Porque entre que es bajito y navegamos con un metro bajo de la quilla y todo lo que porquería que trabas por ahí, no navegas. Por suerte es oscuro. Entonces lo primero es atar el cabo, atar el fondeo. El fondeo se ata o a la cornamusa o al mástil. Muchas veces, sobre todo con condiciones de mucho viento, lo mismo cuando remolcan el barco. Muchas veces, para no forzar tanto la cornamusa, se pasa el cabo por la cornamusa y va al mástil. El mástil suele ser, si está bien armada la carlinga o la fonadura, acuérdense del agujero por donde pasaba el mástil, cuando el mástil se apoya en la quilla del barco, abajo. El mástil suele estar muy bien agarrado. Entonces es un buen lugar para amarrar un cabo, para tirar de ahí. Aparte tira del barco centrado. Hacerle unas dirías al mástil. Porque digo, vas con el cabo, le haces unas dirías al mástil y listo. O lo haces firme con 0-8-0, que ya lo deben haber visto en los H con las mayores y con los genoas, a la cornamusa. Tengan en cuenta que ese cabo, que no pase por arriba del guardamancebo y vaya para abajo. Porque si no, cuando tira, les rompe todo el guardamancebo, esa red que está alrededor del barco. Sino que tiene que entrar por donde... por los portaspías, que son esos como ganchos así que sirven para que el cabo vaya para guiar los cabos. Los H los tienen en la prueba. Algunos sí. Bueno. No todos. Puede ser que algunos que no, ¿eh? No, yo mandé a sacar varios, inclusive, porque estaban al pedo. Y porque cuelgan así. Y enganchan los espinas, casi, que se pueden. Bueno, ¿qué hacen? Primero atan el cabo.
básico. Esto lo hacen, si quieren, 2 millas antes de llegar. Después, eligen el lugar a donde ustedes quieren quedar fondeados, ¿no? Pensando en todo lo que hablamos antes. Agarran, juntan a la tripulación y te explican qué maniobra van a hacer. Igual que todo, cada vez que ustedes van a hacer una maniobra, primero la piensan, la comunican, ¿no? Buenas tripulaciones. Vos haces tal cosa, vos la otra, vos lo otro. Buenas tripulaciones no necesitan hablar mucho. Es, che, vamos a fondear. Ah, bueno, voy a probar, listo. Pum, ya saben qué tienen que hacer cada uno. Pero si no, sobre todo al principio, lo mismo cuando salen y no entran de amarras, planifiquen, háblense. Bueno, yo voy a ir a prueba, voy a arriar. Vamos a llegar, voy a poner el barco a prueba al viento, que va a ser para aquel lado. Vamos a arriar las velas, vamos a caer por esta banda y ahí entran. Planifican. Entonces ahí reducen mucho la cantidad de palabras que van a tener que usar o signos que van a tener que usar. Generalmente, si ustedes vienen a vela, si vienen a motor, es todo recontra fácil. Con lo cual, se los muestro a vela y a motor va a ser lo mismo. O sea, si vienen navegando a vela, lo que hacen es, van, bajan la vela de proa para reducir la velocidad del barco, se ponen proa al viento y el barco va a empezar a frenarse, ¿no? Cuando se frena, tiran un poco del fondeo hasta que hace fondo y un poquito más. El barco va a empezar a cigar, que cigar es irse para atrás. A medida que se va yendo para atrás, van soltando cabo despacito, porque la idea es ver que el fondeo hace enganchado, se hace clavado. Entonces van soltando cabo despacito y van sintiendo qué es lo que pasa con el fondeo. Si usted lo siente que tiembla mucho, probablemente el Danforth lo que está haciendo es patinando arriba de la del fondo. En algún momento va a hacer ¡cluc! Y lo van a sentir, y van a sentir que estira fuerte. Bueno, ahí clavó. Entonces ahí lo que van haciendo es, manteniendo algo de tensión, van soltando cabo. Van soltando cadena al principio, después cabo. Ta, 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 ta. Ahí más o menos me diste qué profundidad había. Entonces ahí soltás. Y cuando vos estás cómodo con la cantidad de fondo de cabo que soltaste, lo haces bien. Sí, el extremo del cabo, perdón. Para que no se te vaya. Ah, después de ahí soltás ese y lo haces el lugar donde quedó, porque para este sobran 5 metros de cabo. Entonces, para no quedar así esos 5 metros de desapego, hacer firme, o sea, desatás y volvés a hacer firme. La otra vez te suelta, te pasa lo que fuera y no se te pasa el cabo. ¿No? O sea, ¿me entiendes lo que dice? Pues es una buena pregunta. O sea, yo decía al principio atan el cabo, lo que digo es atan el extremo del cabo, el final del cabo. Y después, cuando terminas esta maniobra, a lo mejor dejaste todo el cabo. Claro, o a lo mejor vos tenías un cabo de 50 metros. Y ese día, en esas condiciones, necesitaban 30. Entonces, hacés firme con eso cuando llegaste a los 30 metros y de ahí te quedaban bollando 20 metros más atrás tuyo y listo. ¿Qué haremos con esos 20 metros? Cuidamos públicamente la prueba para que sean muy bonitos. Siempre. No dejen la pelota de cabo en el medio de la prueba porque es horrible. Un tema importante. El fondeo no se tira. Por más que sean Schwarzenegger y crean que lo van a tirar lejos, no sirve. No se tira el fondeo. Se lo deja caer despacito con el método que les dije recién. Si ustedes tiran el fondeo, una, van a quedar pero re mal porque van a hacer así, va a hacer, se va a caer ahí a 20 centímetros. Y la otra es, va a caer de cualquier manera al fondo y seguramente se va a enredar con el propio cabo. Imagínense este fondeo, si queda con este cabo pasando por acá y después metido por acá y qué sé yo. Cuando tire el cabo, capaz que esto se cierra. O capaz que se levante y se te pone así, no sé a ver qué hace. Entonces, no se tira el fondeo. Nada, yo hace negros y esas cosas. No es cool. Definitivamente no es cool. Se van a salpicar, se van a salir, no. Y se te van a reír mucho cuando lo tires, salpique, dan quilombo, sí. Se te van a reír mucho. Bueno, el barco va a empezar a ir para atrás, ya lo dijimos. Esto es lo que pasa, ¿no? Pedacito de cadena, que cambia el ángulo. A motor es lo mismo, pero en lugar de usar el viento, usan la palanquita, para adelante o para atrás. Bueno, cuando están yendo para atrás, y ya el fondeo agarró, ahí pueden bajar la mayor. También para que el barco no vaya tan rápido para atrás, porque cuando el barco tiene la mayor izada y está en prueba el viento, la mayor hace resistencia y va para atrás rápido. Es una buena pregunta. El barco, número uno, se va a acomodar según, no necesariamente solamente el viento, sino el viento y corriente. Cuando lo tenés atravesado,
pensado, es decir, que la corriente viene así, la corriente así. Claro. Bueno, pero justamente eso es lo que tenés que evaluar. Vos tenés que pensar que el barco se va a acomodar según la guerra entre dos batallas. La batalla del viento, que lo va a tratar de acomodar según el viento, y la marea, justamente, y la corriente. No la marea, la corriente. Que lo va a tratar de acomodar de alguna manera. Es verdad, te puede pasar. Claro, te puede pasar que tengas corriente tan fuerte que el factor importante sea la corriente y no el viento. Vos lo que tenés que hacer para que el fondeo agarre es lograr que el barco, con respecto al fondo, navegue para atrás. Entonces, si tenés poco viento y tenés corriente, lo acomodás pro a la corriente, independientemente del viento, afilá las velas y contra el fondo vas a sentir que el barco va a empezar a ir para atrás. Y ahí te vas a fondear. Y si no, después te voy a mostrar también qué pasa en una situación de mucha corriente. Después vamos a hacer un ejemplo con eso. O sea, que el fondeo lo tirás en movimiento. Lo que pasa es que vos no podés tirar un fondeo cuando estás yendo hacia adelante con respecto al fondo. Pero no quieto tampoco. Depende de la idea que esté yendo un poco para atrás. Si vos lo tirás quieto, ¿va a caer abajo tuyo o va a quedar ahí? Depende de dónde lo tires. ¿Lo tirás de proa o de...? Normalmente se fondea de proa. Sí, los barcos fondeados de popa se mueven feo. Se acomodan feo. Normalmente se... No siempre, pero normalmente si tenés un solo, si vas a fondear con una sola ancla, la tirás de proa. Después vamos a hablar de un par de ejemplos en los cuales a lo mejor hay veces que también tirás de popa. ¿Qué cambia con más frecuencia, el viento o la corriente? Y mirá, en el Río de la Plata, las mareas, tenés dos pleamares y dos bajamares por día. Pleamares como el agua está más arriba y bajamares como el agua está más abajo. Con lo cual, la normalidad de los días es que tengas dos veces corriente subiendo y dos veces corriente bajando, o sea, cada 6 horas. 6 horas y monedas. Y el viento depende. Depende. Normalmente no. Depende del día. Es más estable, es más predecible la corriente que el viento. Sí, depende del día, depende de la situación. El ejemplo que te decía de Colonia, en verano, típicamente sabemos que de noche sopla norte y de día sopla sudeste. Y hay momentos de transición que se mueve bien. Y ahí sabes que ese día entero va a ser así. Hay otros días que el viento puede estar más errático, o sea, depende del día, no es tan fácil. Pero sí, o sea, ustedes lo que tienen que lograr para fondear es que el barco navegue hacia atrás con respecto al fondo. ¿Y cómo haces cuando tenés que tirar también de proa para no se te mueva? De popa. Ahora vamos, a ver, dame un poquito y vamos a ese punto. Bueno, dame un par de slides, así no me desordeno y te respondo eso. Bueno, eso era como todo sí. Como todo no, es todo lo contrario. No fondeen sin planificarse. Estamos repitiendo un poquito. Tirar el fondeo ya lo hablamos. Tirar el cabo arriba del fondeo ya lo hablamos, porque se enrieda y no funciona. Con poco cabo, lo dijimos 25.000 millones de veces. A los gritos nada va a salir bien. Y si tienen espacio, traten de usar todo el cabo que puedan. Si tienen espacio, no tiene sentido no usar todo el cabo que puedan. Bueno, ¿qué pasa ahora al revés? Para sacar el fondeo, para levantar y empezar a navegar. Bueno, no es muy distinto. Básicamente lo mismo, pero al revés. Si cuando ustedes tiraron el fondeo estaban quietos y empezaron a ir para atrás, ahora para poder levantar el fondeo, lo que tienen que lograr es que el barco llegue arriba del fondeo. Recuerden que cuando el ángulo es cortito, o sea, es muy amplio, tiene muy poco aguante el fondeo. Entonces, si ustedes quieren levantar un fondeo tirando desde con mucho ángulo, de hecho está diseñado para que no se corra. Eso es fondear. Tienen que lograr que ese ángulo cambie. Entonces tienen que lograr que el barco vaya arriba del fondeo. Y que se genere un ángulo de poner 90 grados. Entonces un fondeo que pesa toneladas, que está clavadísimo, cuando está a 90 grados, generalmente ¡pum!, suelta fácil. Generalmente. No sé, fíjame. A ver. Vos vas a estar. El pie más gordo y más pesado que tengo, que tenga más fuerza, le decís que se le agarra y que pesas un par de cabos. Que mueve el barco. En los barcos de antaño. Sin vela ahí. La mano. En los barcos antaño tenían esos malacates que estaban 20 flacos con el látigo, que están empujando un tambor. Acá látigo no hay, pero hacían eso. Claro. Lo que va a pasar es el barco va a ir avanzando y se va a ir generando, se va a ir achicando ese ángulo. En un momento va a
Puede pasar. Siempre puede fallar, dicen. Sí. Puede pasar que aun que logres eso, que es arriba del fondeo, te estés desviviendo, pisándolo y no salga. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo sacar en esa situación. ¿Se entiende lo que es el concepto? O sea, nosotros si esto estaba clavado así, cuando vamos a hacer la prueba y empiezo, esto va a ser esto. ¿Sí? Teóricamente. Le agarrado de acá, desde acá entero, y va a ser así. Si lo vamos a poner a 90 grados. Por un tema de practicidad, para después, una vez que lo levantaste, salgas navegando, si estás a motor es fácil, avanzás con el motor y listo. En un velero que no tiene motor, un velero por ejemplo que ese velero en particular no tiene motor, lo que hacen es cuando están fondeados, que normalmente podrá pasar que no por el tema de la corriente, pero normalmente vas a estar probableando. Y sale la mayor. Si sale la mayor va a quedar cuadrapeando y el barco va a quedar probableando, ¿no? La dejás afilada a la escota mayor para que en ningún caso corte. Ahí el flaco de proa empieza a cazar de fondeo hasta que el barco logra estar en esa posición. O los barcos que tienen malacate, acá distante, botoncito. Botoncito y listo. El barco empieza a avanzar solo. Y entonces, cuando llegan a esa posición, levantan el fondeo y ahí puede pasar dos cosas. Si en el proceso de ir cazando el cabo, porque el barco era un barco livianito, tomó algo de velocidad para adelante, cuando el fondeo se desenganchó del fondo, basta que el timonel tire un poquito de caña a la banda, el barco deriva y ya tienen la mayor ahí que la pueden cazar y salir navegando. Y se después de Genoa y se navegando como de lo más pancho, no más bien. Si el barco es muy pesado, seguramente no van a poder hacer eso. El barco va a ir hasta el fondeo, lo van a terminar de levantar y va a empezar a ir para atrás. No hay mucho drama. ¿Qué pasa cuando el barco va para atrás? ¿Qué hacían? Si yo quiero que en ese barco, el barco, la proa caiga a babor, ¿qué hacía con la caña? A babor. La caña a babor. Acuérdense, cuando el barco sigue, o sea, va para atrás, si ustedes apuntan con la caña hacia el lado donde quieren que vaya la proa, ahí va. O sea, si el barco lo tengo así y quiero que quede así, pongo la caña para este lado. Entonces el barco hace esto en realidad. No es que la proa va para allá, sino que en realidad la popa va para acá. O sea, hace así de verdad. A rueda va a ser al revés. A rueda siempre es al revés la caña. Esto lo hacen todos los fines de semana, ¿saben cuándo? ¿No? ¿Lo tienen claro? Cuando salen de la marra. Lo mismo, exactamente. Lo vieron en la clase que diste vos de salir de la marra. Bueno, todo lo que sigue acá es exactamente lo que les dije. Un consejito o dos consejitos más con respecto a cuando les terminan de levantar el fondeo. Cuando se sacan este tipo de fondeo, especialmente los downfor, si cuando fondean acá en el río, vienen llenos de barro, o sea, de limo, porque esto se vuelve una cosa de limo. Limpien los fondeos. ¿Qué quiere decir limpiar el fondeo? Déjenlo colgado un poquitito a media agua y lo van sacudiendo un poco hasta que saque todo el barro. No suban el fondeo con todo el barro porque van a tirar de barco de barro. Y es mucho barro y es pegajoso. Dos. Si el fondeo es medio pesado por lo general y los barcos grandes salen navegando con el fondeo colgado. Cuando el fondeo viene colgado en la proa, llaman que el fondeo está a la pendura. Tengan cuidado también cuando lo saquen que no golpee contra el casco, porque como se vean tiene filo por todos lados y si ustedes le llegan a golpearlo mal contra el casco les puede hacer un agujerito. Entonces, el dueño no los va a invitar. No, y lo pueden rasparlo. Entonces cuando el que está en la proa lo levanta, traten de alejarlo del barco, que quede lejos. ¿Sí? Para que no golpee con los movimientos y todo eso. Es importante también planifiquen qué va a pasar después. Esto es colonia. Acá hay un muelle, acá está la tierra y acá está el muelle viejo, el muelle de madera. Ustedes están fondeados acá, prueba el viento viene acá. Planifiquen qué pasa. Cuando levantan el fondeo, el barco queda suelto con las velas. ¿Qué van a hacer después? En este caso, hay dos salidas posibles. Derivar por acá y salir por acá atrás, por ejemplo. O caer hacia esta banda y tratar de salir por acá, en algún lugar por ahí. Planifíquenlo, porque después arriba del barco es un despiole. ¿Ven? Esta es una salida posible. Primero sigue, deriva, cazan las velas y empiezan a navegar. Acá orzan y se van. Buenos Aires está para este lado. La otra es haber caído para la otra banda, trabuchar ahí, volver a trabuchar de ahí y salir.